Guayurquiza San Miguel por la octava fecha de la apertura, con un Furgón que estaba necesitado de un triunfo después de dos derrotas consecutivas, y Salto que iba a probar desde el arranque, y Anchoverri que mandaba la pelota al tiro de esquina. La respuesta rápida del Trueno Verde con ese remate y la aparición de Nacho Pietro Bono, que se mostraba seguro bajo los tres palos. La apertura del marcador casi a la media hora de juego, el centro de Guerreiro y el cabezazo de Giuliano Cerato, el lateral derecho que apareció por sorpresa y marcó el 1-0 para el equipo local, y el primer gol para el número 4 con la camiseta de Guayurquiza, que así lo festejaba. Minutitos más tarde, el centro de Gaona y Guerreiro que no llega a conectar, la pelota se va afuera. Pero 10 minutos después del primer gol, el centro de Joan Gaona y la aparición ni de Vega ni de Guerreiro, otra vez Cerato apareciendo como un número 9, le empuja hacia el gol el número 4 para marcar el 2-0 y sellar su doblete. Todos lo abrazaban al lateral derecho, que le daba la ventaja y la victoria parcial al equipo dirigido por Cristian Bacedas. Nos vamos al complemento con este desborde que va a llegar ahora de Claudio Salto. Tres jugadores de Guayurquiza pisan el área, viene el centro y no llega a conectar ninguno. Algunos pedían mano, pero Pafundi decía que no, y casi en una ráfaga lo iba a empatar San Miguel. Con este remate, el palo, y casi que encontrándosela, Battaglini empuja la pelota para marcar el 1-2. Y en esta, un cabezazo de Diego Aguirre para convertir el empate 2-2 la historia en San Miguel. Y encima casi lo dan vuelta con este cabezazo, pero Pietro Bono otra vez apareciendo en el momento indicado. A 15 del final, el centro y el cabezazo de Daniel Vega, y la alegría de Bacedas y de todo Guayurquiza. 3-2 el encuentro, la corrida del goleador que con la cabeza marcó el tercer gol para el equipo de Villa Lynch. A los 45 aparecía Joaquín Rodríguez con ese enganche hacia adentro, zurdazo al ángulo derecho para sellar la victoria de Guayurquiza, que volvió a sonreír y que el próximo sábado visitará a Comunicaciones.